Además de estar en pandemia por el COVID-19, el Ministerio de Salud también concentra esfuerzos para la atención del dengue en la zona sur. Cantones como Pérez Celedón fueron declarados con brote por la cantidad de casos. Aunque en los últimos días se registra poco crecimiento de casos, en el ente rector piden a la población no bajar la guardia. El dengue, podemos decir que la semana pasada, ¿verdad? Tenemos pues una luz, no hubo tantos casos como en semanas anteriores. Seguimos con las fumigaciones, seguimos con las campañas y seguimos haciendo un llamado a las personas para que cuando lleguemos a las casas, por favor nos dejen pasar, que no estén las puertas cerradas. Hacemos un llamado a las personas a que por lo menos cada 7 días estén revisando que sus casas estén libres de criaderos. Las fumigaciones se mantienen, sin embargo, hay personas que no permiten el ingreso de los funcionarios, quienes van debidamente identificados. Además, en Salud aclaran que hay dos tipos de fumigaciones. Hay dos tipos de fumigación. Hay fumigaciones que son intradomiciliares, que es cuando vamos, tocamos la puerta, avisamos, entramos a la casa y dejamos la casa fumigada. Y hay otro tipo de fumigaciones que son a horas muy tempranas, 5 de la mañana antes, ¿verdad? Donde se pasa con unas máquinas desde un vehículo para fumigar los alrededores. No necesariamente si pasaron en la cuadra al frente de la que yo vivo, tengan que fumigar la mía. Esto se hace después de un análisis entomológico y epidemiológico para saber cuál es el cerco y a dónde debemos fumigar por el radio de vuelo que tiene el mosquito. Recuerde, eliminar los criaderos. Eliminar los criaderos, recordar que tenemos que estar lavando aquello que se pueda convertir en un criadero, que son criaderos útiles, por lo menos limpiarlo, agua, jabón, cada 7 días mínimo. Mantener el tema del distanciamiento otra vez nos va a ayudar no solamente en el tema del COVID, sino también en el tema del dengue. Mantener nuestras casas libres de criaderos. Limpiar las canoas, eliminar las llantas que tengamos en los patios, estar limpiando los plásticos negros y revisar también los tanques sépticos de que los respiraderos pues tengan su sedazo y que no estén convirtiéndose en fuentes de producción de mosquitos, de vector. Siga las recomendaciones en este momento de pandemia, también el dengue está acechando.